Eskerrik asko etortzeagatik. Gaur ere berriro elkarrekin gaude eta orain izaldi beste bat. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y presencia. Y hoy, bueno, ya sabéis que tenemos aquí un tema también interesante, de esos que nos gusta. Vamos a hablar de, bueno, teniendo en cuenta la cantidad de problemas que existen en la sociedad desde el punto de vista económico y social, pues de retos y oportunidades en la comunidad autónoma del País Vasco desde el punto de vista económico y social, ¿no? Y para ello tenemos aquí a un ponente de lujo, aparte de ser amigo de la casa y amigo personal y asiduo al Grupo Vasco del Club de Roma, pues hoy nos va a poner luz sobre este tema. No os voy a relatar la impresionante trayectoria que tiene John, pero tenéis un breve extracto de su currículum en la propia convocatoria. Simplemente voy a decir dos o tres cosas. Que es decano desde hace varios años y actualmente de la Facultad de Economía y Empresa de la Euskal Universidad de Adrea. Es además consejero del Consejo Económico y Social y ha sido el director del informe que se ha publicado creo que en julio, lo sacaste a la luz, un informe amplio de 500 páginas sobre el tema que vamos a tratar. También hago un inciso y aprovecho aquí para también, teniendo en cuenta que tenemos al nuevo presidente del Centro Económico y Social, a Javier Muñecas, que ha sido nombrado además hace unos días en sustitución de Emilia Málaga, que creo que pasa a presidir el Consejo de Relaciones Laborales porque toma esas rietas jubilas, ¿no? Eso es. Entonces, bienvenido y muchas gracias y que tengas suerte en el desempeño de la actividad. Bueno, sigo, después de este inciso, sigo un poquito con la trayectoria de John. Bueno, también catedrático, doctor en economía, ha ocupado cargos fuera de la universidad, pues director de universidades, viceconsejero del gobierno vasco, dentro de la propia universidad, director del departamento de economía financiera, vicerrector, y luego pues una trayectoria enorme, pues colaborando en máster, en doctorados, en temas de investigación, que sé que está muy metido, y en temas de internacionalización, ¿no? Entonces, bueno, con este bagaje y esa trayectoria, pues seguro que nos ayudas un poquito más. Y luego, además, ya seguramente habrá alguna pregunta también sobre el asunto. Igual de una. Para el que no conozca un poco, porque igual hay personas que son nuevas hoy aquí en el Grupo Vasco del Club de Roma, lo que haremos aproximadamente tres cuartos de hora más o menos de conferencia. Luego os daré algún aviso, comentando un poco cuál va a ser la nueva conferencia y alguna otra cosilla. Luego comeremos y luego haremos pues el debate. Y sin más, y agradeciendo a todos vuestra presencia y sobre todo a John, que haya dejado aquí un ratillo para que podamos instrujar un poco, pues le cedo la palabra. Es que ya soy John. Miquel. Y muchas gracias a todos y a todas por la asistencia. Bueno, yo no sé, después de una presentación tan amable, solo queda frustrar, ¿eh? Entonces ya digo esto y ya me quedo liberado de presión alguna. A ver, el tema es amplísimo, Y el tema además tiene un componente ahora mismo de rabiosa actualidad que ha ocupado, yo diría, una naturaleza política excesiva. Entonces yo por eso renuncio a lo que sería la variable política y me voy a centrar en la variable económica y social. Voy a emplear bastante del trabajo que se ha hecho en la memoria socioeconómica del Consejo Económico y Social, pero es evidente, pero lo digo, no voy a hablar en nombre del Consejo Económico y Social, en primer lugar porque hoy no es mi labor, y en segundo lugar, porque para hablar del Consejo Económico y Social, en nombre del Consejo Económico y Social, le tenemos al presidente, con lo cual ya me libera de esa pesada carga. Y otra cosa muy importante, y aquí sí, con permiso del presidente y del presidente,
pues voy a hacer un poco de publicidad y propaganda de la memoria. La memoria está publicada en la web del CES y la memoria tiene mínimamente dos valores importantes. Una es una compilación de datos espectacular, datos siempre que se nutren de fuentes oficiales, algo que yo hoy voy a hacer en un 80%, pero no en un 20%, y por lo tanto la memoria del CES tiene siempre fuentes oficiales y la compilación en sí es un valor, a mí me parece un auténtico valor. Y hay un segundo valor quizás más importante que el primero. Cada capítulo tiene al final unas consideraciones. Esas consideraciones son fruto de un amplísimo esfuerzo de consenso en lo que podríamos denominar la sociedad civil organizada. Patronal, sindicatos, tercer sector, cooperativas, sociedades anónimas laborales, banca, etcétera, etcétera. Entonces se hace un enorme esfuerzo para, al final de cada capítulo, sacar una serie de consideraciones que al menos subrayan una preocupación o una satisfacción o una advertencia consensual. Yo creo que eso es un valor en sí que le diferencia de otro tipo de memorias. Pero bueno, hago este comentario inicial para saber primero la fuente. Como universitario tengo que ser fiel, la fuente principal tengo que ser fiel debo al procedimiento, la fuente principal va a ser la memoria, pero ni hablo en nombre del CES, ni yo voy a entrar ahora mismo a reprimirme por consenso, no me voy a reprimir, ¿vale? Y sobre todo y fundamental, si os animáis en las preguntas, me voy a reprimir menos. La exposición va a intentar no ser catastrofista, ¿vale? Por aquello de sacar al monstruo para captar la atención, ¿eh? Porque no hace más que generar ansiedad colectiva, y la ansiedad colectiva es muy mala, ¿eh? Se toman malas decisiones sociales cuando la sociedad está absolutamente ansiosa. Tampoco hay que ser autocomplaciente ni triunfalista gratuito, pero lo que está bien, y lo que no está tan bien, pues no está tan bien. Entonces yo no voy a entrar, y luego por último me voy a ceñir mucho, lógicamente, a la comunidad autónoma, porque sí voy a hablar de alguna cuestión de contexto geopolítico, pero bueno, esas son variables no controlables, ¿eh? Vamos a ver si podemos también mirar y observar variables más controlables por nuestra parte. Y bueno, y voy a ser también leal al extracto que lanzó el Club de Roma a la hora de la convocatoria. Todo este tipo de reflexiones tienen que ser un poco útiles, poco o mucho. La pregunta al final es, decíamos, ¿no? La pregunta, ¿en Euskadi se vive bien? ¿Podemos mantener este nivel de vida? No, la primera pregunta es, ¿de verdad que vivimos bien? Y es lo que yo voy a intentar empezar a responder. ¿Vivimos bien? La respuesta no es en ningún caso una respuesta de valoración subjetiva, ¿de acuerdo? Ni del ámbito emocional, ni de qué es lo que piensan los ciudadanos y las ciudadanas vascas, sino cómo nos ven desde fuera con algunos índices objetivos y por qué podemos decir sí o no. Si la respuesta es sí, si es que vivimos bien, es por qué vivimos bien. Pues entre otras cosas, porque tenemos una estructura económica que genera recursos y una estructura social que permite distribuirlos. Y por último, vendría, ¿y podemos mantenerlo? Podemos mantenerlo y por ahí vienen los retos y las oportunidades. Por tanto, lo voy a organizar de esta manera, de acuerdo directamente a lo que dijimos en la convocatoria. Pregunta, ¿vivimos bien en la comunidad autónoma del País Vasco? Pues vamos a mirar el índice de desarrollo humano, que como sabéis es un índice sintético que considera o tiene en cuenta muchas variables y bueno, pues al final te dan un número, te dan una valoración y te dicen ¿cómo vives? Esto te mira desde fuera. Pero además, tenemos que decir claramente que la comunidad autónoma es una comunidad autónoma con un alto nivel de cohesión social. Lo veremos luego. Y además, podemos decir que tenemos un, entre comillas, estado de bienestar espectacular. Entonces, si sumamos lo que nos dice el índice más las otras dos consideraciones, creo que podemos decir que vivimos bien. Mirad lo que dice el índice. Yo sé que esto es un auténtico reto para la vista, pero mirad dónde está la comunidad autónoma, ¿eh? Todo lo que esté por encima de 0,8
todo lo que está por encima de 0,8 es un nivel de vida alto, una calidad de vida alta. Y esto no lo dice el ciudadano vasco que quiere hacer publicidad y propaganda de su territorio. Lo están diciendo personas que de manera objetiva miran, en este caso directamente a todos los países del mundo, y en especial porque ahí ha habido una tensión metodológica y han dicho, corregid un poco, distinguid, no metáis de la misma manera a países menos desarrollados con países más desarrollados, etc. Bien, la cuestión es que fijaros que estamos por delante de Canadá, por delante de Liechtenstein, por delante de Luxemburgo. España tampoco está mal, digo tampoco porque a veces en el contexto comparativo España como Estado no va a salir igual de bien que Euskadi, o al revés, o al revés. Pero en este caso tenemos, yo creo, una respuesta muy clara. ¿Cómo vivimos? Bien, objetivamente bien. Sí, es verdad que tenemos otros países por encima, no sé, por poner alguno como Nueva Zelanda, Países Bajos o, no sé, Suiza está en primer lugar en el índice de calidad de vida, ¿vale? Pues este es un poquito el planteamiento. Por lo tanto, ante la pregunta de ¿vivimos bien? Sí, claro que vivimos bien. ¿Podemos mantener esto? Y aquí es donde vamos a empezar a mirar por si tenemos o no tenemos recursos para poder seguir manteniendo este nivel de vida. Nota a pie de página. Ni entro ni salgo en si este es el modelo, si hay que cambiar el modelo, si qué es vivir bien, que si vivir bien la felicidad, el PIB. Eso es un debate externo a lo que sería el día de hoy. Al cual yo, si queréis en las preguntas, no lo voy a aludir, pero no tiene sentido en esta exposición. Esta exposición intenta ser lo más objetivo posible. Yo tengo muy claro que no sé si con un PIB alto viviremos felices, pero estoy absolutamente convencido que con un PIB muy, muy modesto o muy, muy por debajo, tendremos serias dificultades para ser felices. Salvo que nos autoconvenzamos de que vivimos bien a pesar de todo. Por lo tanto, sí vivimos bien. Índice de desarrollo humano. ¿Lo podemos mantener? Primera cuestión, siento ser tan economista, pero cuestión de caja. ¿De dónde sacamos recursos para vivir bien? Pues de entrada del PIB. ¿Cómo se ha comportado el PIB en los últimos tiempos? Pues ahí tenéis una gráfica. Es una gráfica en la que podéis observar cómo, en este caso, en nuestro caso, ha subido el PIB este año, o sea, el año anterior. ¿Ves? Yo no estoy hablando de datos trimestrales del 2023, estoy hablando de datos del 22. Ha subido un 4,4%, pero ya tenemos una característica curiosa. Este año 2022, que es el que podemos analizar porque es del que disponemos todos los datos, la demanda interna ha sido el 1,7% del PIB y es la demanda externa la que nos ha permitido mantener estos niveles de crecimiento. Han sido 2,7. ¿Eh? Esto ya nos está apuntando a algo, ¿eh? Nos está apuntando que ha sido el sector exterior el que nos ha permitido crecer y crecer bien, y una segunda lectura, que hemos sido capaces de entrar en ese mercado internacional y además de que nos compren. ¿De acuerdo? Esa sería una primera característica. Bien, vamos al PIB per cápita. Bueno, ¿y esto cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye en esta comunidad autónoma? ¿Y cómo comparativamente se distribuye respecto a las otras comunidades autónomas? Yo creo que esto también es curioso, ¿no? Y deberíamos de verlo. Bueno, pues como podéis observar, estamos en este caso en segunda posición después de Madrid. Y compitiendo siempre con Navarra. Madrid, País Vasco, Navarra son las tres comunidades autónomas que destacan en esta distribución del PIB per cápita. Y esto también nos dice algo, ¿no? Nos está diciendo que seguimos teniendo recursos. Parece que es una economía que su PIB crece, en cuanto a recursos por habitante, parece que ya sabemos que es la media, ¿eh? Pero no se distribuye mal. Luego hablaremos de otros elementos de distribución. Ahí podéis ver que tenemos una posición de liderazgo en el conjunto del Estado.
Respecto a la Unión Europea, bueno, respecto a la Unión Europea, os digo yo, para que no sea ningún reto optimétrico, estamos ahora mismo en 8 puntos por encima de la Unión. La Comunidad Autónoma de Euskadi está en 8 puntos por encima de la Unión. Y si miráis la tendencia, en el 2010 estábamos 24 puntos por encima de la media. De alguna manera, seguimos estando por encima de la media de la Unión Europea, pero ahí estamos perdiendo posiciones, porque además yo he cogido dos datos, os acabo de comentar los datos, 2010, 2021, pero me da igual, la secuencia, si no sois capaces de ver, que yo tampoco soy capaz de ver desde aquí, pero si vieseis la secuencia, va decreciendo, ¿de acuerdo? España estaría en lo que sería el por debajo de la media. Entonces, España estaría exactamente en este caso, en 84, respecto a 100. Si Euskadi está en 108, España como conjunto en el 84. Bueno, si vamos sumando todo esto, tenemos una posición relativa respecto a Europa por encima de la media, tenemos como comunidad autónoma y respecto al resto de las comunidades autónomas una posición, digamos, en segunda posición, pero bueno, a la cabeza. Tenemos un PIB que ha crecido y ha seguido creciendo. Apunte, no os olvidéis, sector exterior. Ahí. ¿Y cómo ha ido ese crecimiento comparado el conjunto de ese paquete comparado con el resto del mundo, ¿no? Y comparado con el resto del mundo, pues habéis visto que este año 22 hemos crecido más que la zona euro, hemos crecido más que lo que sería el contexto mundial, pero hemos crecido menos que lo que es España. Por poner también los puntos y las is. A ver, todo este tipo de comparaciones tiene una virtualidad y tiene una trampa. A veces creces más porque estás más abajo y de repente la recuperación, pues, no tenemos tiempo de sutilezas, luego podemos hablar. Lo que yo os estoy queriendo decir es que ese principio de caja que financia ese estar bien, ese vivir bien, por el momento está funcionando, y no solo está funcionando, sino que nos está dejando en este tipo de posiciones relativas. Esto es lo importante. Bien, ¿somos atractivos o no para el sector exterior? ¿El sector exterior invierte en nosotros o no? ¿Cuál es la inversión de la de bruta extranjera? Pues no hemos sido muy atractivos a partir del año 2019. Obviamente el año 2020 no es un año de referencia. Yo lo voy a obviar siempre que quiera, ¿eh? O sea, siempre que pueda. Lo voy a dejar. El 2020 no tiene ningún sentido que pongamos. Hemos ido decreciendo en cuanto a potencia de atracción de inversiones y, curiosamente, en 2022 hemos subido, bueno, pues por razones muy concretas de algunas operaciones de inversión, hemos subido de forma extraordinaria. Fijaros que hemos pasado a ser casi 3 veces más que la cifra mejor anterior. Pues eso quiere decir que va a ocurrir, va a seguir estando así. La tendencia no dice que va a ser así. Lo que dice es que en el 2022, por razones de operaciones, sobre todo financieras, y de inversión estratégica, bueno, pues hemos subido muchísimo. Es también una esperanza. Es decir, hemos subido, quiere decir que por lo menos alguna vez hemos brillado hacia el exterior. ¿Cómo somos los vascos invirtiendo fuera? Absolutamente modestos, modestísimos. O sea, nosotros no tenemos ahí mucha, o no sé si vocación o capacidad financiera para ir fuera. Pero en cuanto a atractividad de fondos externos, podemos decir que estamos, bueno, teniendo en cuenta el tamaño de la comunidad respecto al conjunto del Estado, bueno, pues muy por detrás de Madrid, incluso este año, que es el mejor, bueno, pues como podéis observar en las cifras, estamos a un tercio de la atractividad de Madrid. Y luego, pues la Comunidad Valenciana
está muy fuerte y Cataluña también está muy fuerte. Pero bueno, si esto lo ponderamos luego por población, tampoco diría yo que las cifras del 22 han sido malas. A mí me preocupa mucho más la evolución de las cifras a lo largo del resto de los años, el resto de los años hasta ahora. Estamos ahí en una situación un poco complicada, de no termina de romper esa capacidad de atracción de fondos. Por lo tanto, resumiendo esta primera parte, tenemos un PIB positivo, pero no nos olvidemos del papel de la demanda externa. Estamos a la cabeza del Estado en per cápita, en cambio no así ha sido el porcentaje de crecimiento, y lo que acabo de comentar, pues no despuntamos en temas de inversión fuera y tampoco estamos siendo o consolidando lo que es la capacidad de atraer inversión extranjera. Bueno, lo de la inflación, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar de la inflación? Lo único que os puedo decir es que va a estar ahí durante bastante tiempo, ¿eh? Hasta que por lo menos se estabilicen, estas palabras que tenemos los economistas que son como muy de tapar el conflicto, ¿no? Hasta que se estabilice Ucrania, se estabilice Israel, no salgan algunas otras cosas por ahí. Bueno, entiendo que... Pero la inflación va a seguir subiendo y esto sí que nos afecta fundamentalmente a un territorio como el nuestro, que somos muy dependientes de materias primas, de energía, como veremos ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto al final merma también la capacidad adquisitiva de los salarios, en fin, es una rueda perversa. Es un concepto tremendamente sencillo, pero yo creo que al igual que la hipertensión, la inflación y la demografía, para cuando te has dado cuenta del daño que han hecho, es irreversible el daño, ¿eh? Y que se manifiestan muy tarde los daños, pero están ahí. Y si no, que le digan a Argentina, a ver cómo... Por lo tanto, esa inflación afecta fundamentalmente a las dependencias que tenemos. Pero a mí me gustaría enseñaros o destacaros la dependencia energética. Estamos en 90% de dependencia energética externa, frente a un 70% en España y un 54,9% en la Unión Europea. Y tenemos un debate que a mí me parece importantísimo en la comunidad, y es, bueno, renovables, autosuficiencia entre comillas, hasta dónde, cómo, y luego vamos a ser coherentes con lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la industria del automóvil, ¿no? Nosotros, la industria del automóvil con la máquina herramienta son dos industrias muy importantes. Son dos industrias que consumen mucha energía, pero que a su vez además lanzan productos que consumen mucha energía. Por poner un ejemplo de lo que quiero decir, esa transición al coche eléctrico nos va a dejar bien o mal posicionados. Y esa transición al coche eléctrico, ¿va a mejorar la situación medioambiental o va a mejorar la emergencia del aire? Porque medioambientalmente, yo personalmente, aquí empiezo ya a opinar demasiado, medioambientalmente el coche eléctrico tiene una cadena de valor global absolutamente sucia, ¿no? O sea, la extracción del litio es mucho más sucia que la extracción del petróleo. Por otro lado, todavía no hay suficiente parque móvil como para estudiar esto, pero cuando empiecen a ser residuales todas las baterías, etcétera, etcétera, toda esa contaminación va a ser tremenda. Por lo tanto, para lo que es una emergencia climática de aire podría servir, para lo que es un respeto al medio ambiente yo tengo mis dudas, salvo que ocurra lo que ya está pasando, que el coche eléctrico es absolutamente excluyente. Los pronósticos más optimistas dicen que si hoy aquí a las 2:05 por orden y decreto todo el mundo que no tenga un coche eléctrico se le dijera tienes que dejarlo en casa y tienes que comprarte uno eléctrico, los más optimistas dicen que solo lo podría comprar el 20% de los que hoy tienen coche, o sea que dejarían al 80% fuera. Nota a pie de página, la ecología es carísima y es excluyente. Entonces, bueno, somos muy dependientes, tenemos un tipo de industria que no solo es dependiente de esa energía, sino que además fabrica productos que no sabemos cómo vamos a posicionarnos en una hipotética transición, y la transición es importante, yo no soy negacionista, lo digo por si acaso,
pero la transición hay que hacerla de manera inteligente, ¿no? Y ya, si queréis poner más elementos, aprovechando que estoy con la energía, las emisiones nocivas al CO2 de Europa son del 9% nominales, en realidad es un poco más porque luego importamos acero y cemento chino, pero vamos a ver, sigue siendo un porcentaje mínimo. Si consiguiéramos reducir todavía más esas emisiones, el 90, 85, 80% del mundo seguiría contaminando severamente. Por lo tanto, también ahí tenemos que tener mucho cuidado con el ritmo de esa transición. Pero yo he empezado con la inflación, he dicho que la inflación nos va a seguir afectando, y sobre todo y fundamental porque somos una comunidad tremendamente dependiente desde el punto de vista de la energía. Esto sería el segundo resumen, lo acabo de hacer. Vamos a ver quiénes generan este PIB. Bueno, no voy a entrar tampoco en un debate muy profundo, pero las empresas sí, supongo que estaremos de acuerdo, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo está nuestra demografía empresarial? Bueno, pues ya veis el número de empresas que se han ido inscribiendo a lo largo de los últimos 4 años. Ya veis que, bueno, hay... yo diría que se está manteniendo, que las cifras de crecimiento, a mí, un -1,1, un -0,5, bueno, son variaciones mínimas, ¿no? Se están manteniendo. El sector industrial sigue siendo muy, muy importante en cuanto a creación de empresas, pero sobre todo y fundamental es el sector servicios, y esto también luego entraremos en ese debate de cuál es el perfil o la estructura de nuestra comunidad autónoma. Bien, ¿qué pasa con el emprendimiento? Bueno, pues nosotros tenemos una tasa de actividad emprendedora moderada. En cambio, como contexto, luego lo comento ahora si queréis, pero como contexto, emprendedor está valorado por el informe GEM como el mejor contexto español para emprender, el vasco, y el tercero europeo después de Países Bajos y Letonia, y lo ponen a la altura de Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice el informe GEM. Aún así, si miráis el perfil de emprendedor, pues os dais cuenta que los empleos importantes de 6 o más, 6, 19, 20 o más, son minoritarios, y a mí lo que más me parece a señalar es que el emprendimiento en el sector servicios intensivos en conocimiento se sitúa en una cuarta parte del total del emprendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que a todos nos gusta hablar de spin-offs, a todos nos gusta hablar de emprendimiento de base tecnológica. Vascas es una estructura en la que domina mucho la pequeña y la mediana empresa y domina mucho el poco número de empleados. Pero el año 21, el 0,1% de las empresas que eran 500 o más empleados ocupaba el 25,6%. Es decir, el 25,6% del empleo de la comunidad lo hacía el 0,1% de las empresas. Bueno, aquí ha habido un auténtico, o no sé si en la recogida oficial de datos ha habido un deslizamiento, pero fijad lo que pasa en el 22. En el 22 seguimos teniendo un 0,1% mayores de 500. Por cierto, si alguien tiene interés en términos absolutos, en el 21 127 empresas y en el 22 128. ¿Vale? Pero eso será el 0,1 y el 0,1. El 0,1 del 21, 25% de empleados. El 0,1 del 22, 10,6% de empleados. ¿Qué es lo que ha pasado en medio? Es algo que me preocupa y que, bueno, que luego voy a insinuar. Pero esto es importante también.
decir, que al final, si vamos dejando todo el protagonismo del empleo a unidades pequeñas y a empresas pequeñas, eso, como sabéis, genera dependencia. Dependencia y genera poca capacidad de decisión estratégica. Bien, entonces, resumiendo, ¿dónde estamos ahora? Hemos dicho que vivimos bien, que el PIB se comporta muy bien, que, y ahora, ¿quién hace el PIB? Las empresas. ¿Cómo van las empresas? Las empresas van cambiando en cuanto a perfil. Cada vez tenemos menos grandes empresas. En el emprendimiento no está mal, pero desde luego el emprendimiento de base tecnológica no supera el 25%. Y luego, yo, del tamaño empresarial, sí que diría dos cosas. La primera de ellas es que esto implica una debilidad en la decisión local. Se nos escapan los ámbitos de decisión desde aquí. También implica una debilidad en la internacionalización. Y cada vez más está ocurriendo con la tipología de empresa que sí hacemos innovación, como veremos luego, pero no en innovación disruptiva, ¿no? Es decir, que ahí estamos, de alguna forma, perdiendo también un nicho de mercado importante. Y la terciarización frente a la industria, pues este es un debate que yo, con los datos, tengo una conclusión, pero luego hablaremos. En Euskadi es el 22% de presencia en cuanto al conjunto de la producción de la industria. 19% sería la media de la Unión Europea, estamos por encima de la media, pero Alemania, por ejemplo, es el 26%. Estamos perdiendo posición industrial directa, pero alguien dice, bueno, pero es que ahora estamos con la terciarización de la industria, ¿no? Estamos con una especie como de servitización, ¿no? Ese es el término exacto. Bueno, luego veremos esa servitización, si es real o no es real. Por de pronto, estamos perdiendo peso específico de la industria respecto al conjunto de los sectores productivos vascos. ¿Sigo? Vamos a la innovación. ¿Innovamos? Sí. Y estamos a la cabeza del Estado. Y no solo estamos a la cabeza del Estado, sino que Europa y el Índice Europeo de Innovación nos está diciendo en este momento que somos región de alta innovación. Vale, pues orgullo y satisfacción. Vale, está muy bien. Pero sobre todo, además, no lo decimos nosotros, nos lo dicen. Pero lo que deberíamos de pensar seriamente es cómo es esa innovación, sobre todo teniendo en cuenta la estructura que os he comentado antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues en este caso la innovación respecto a Europa, podemos decir que no estamos mal, pero tampoco estamos a la cabeza de determinados países de referencia. Sabéis que además de la región de alta innovación están ya las regiones líderes en innovación. No somos líderes, ¿vale? Todo este esfuerzo innovador nos lleva a un 31,3% de productos tecnológicos medios y altos. Y esto nos ocupa el 32% del personal y el 32% del valor añadido. Esta es nuestra presencia y nuestra relación directa con la innovación. Estamos muy bien a la cabeza del Estado, no estamos en las posiciones líderes europeas y además bueno, pues llegamos a un tercio, a un tercio de lo que sería el resultado. Somos innovadores pero hasta un 33% y empleamos un 33% en el mundo de la innovación y además pues provocamos un 33% del valor añadido. Aquí hay una palabra que es fundamental, es digitalización. Yo esto lo voy a resumir de la siguiente manera. Europa está muy mal posicionada en el mundo en la digitalización. Vamos muy, muy por detrás de cualquier otra potencia a la que ambicionamos compararnos, o con la que ambicionamos compararnos. Hay un índice internacional que es el DESI y no coloca bien Europa el DESI. Euskadi dentro de Europa no está mal posicionado, pero tenemos que saber que estamos en un barco que va a la cola de la regata, ¿no?
Es decir, en el barco estamos bien posicionados, pero no estamos tan bien posicionados como conjunto. Entre otras cosas, porque fallamos mucho en dos cuestiones: en equipamiento avanzado y en transferencia. Les voy a poner un detalle. Más o menos Europa está entre el 10 y el 12% de producción científica, perdón, en los puestos 10 y 12 de producción científica del mundo. Pero en competitividad, en el índice de competitividad, no está en los puestos 10 a 12 o 10 a 15. Está del 30 para arriba. Luego, estamos haciendo investigación, estamos haciendo producción científica y tecnológica, pero luego en competitividad estamos tres veces por detrás del liderazgo en producción científica y tecnológica. Hay un problema de transferencia. Y si algo nos puede dejar en la estacada es esta digitalización guión inteligencia artificial. Además, está ya hecha la valoración de lo que puede mejorar o no los territorios a través de la acción y la política pública, y lo que pueden mejorar o no los territorios a través de lo que sería la educación o la universidad. Estoy pensando en las variables STEM, y en la formación STEM. Este 25, 25 y 50 es lo que significa. 25% significa que la formación, hagas lo que hagas, va a llegar un momento que va a tener rendimientos marginales muy decrecientes. Es decir, puede hasta el 25% en el impacto de esta digitalización y de inteligencia artificial. Las acciones públicas, un 25%. Y son las acciones empresariales las que suponen un 50%. Entonces esto yo lo voy a resumir con un refrán que, por cierto, es chino. Yes, mucha agua ahoga al molinero. Entonces, si nosotros lo que entendemos es que no, hay que invertir mucho más en educación, en formación, en universidades, que sí, por lo que nos toca, pero bueno, hay que invertir mucho, sí, pero que sepas que el impacto va a llegar al 25%. A partir de ahí es mucha agua. Hay que tener políticas que incentiven y políticas que estructuren y políticas que facilitan, muy bien, pero hasta el 25%. Mucha acción de política pública va a terminar ahogando más dinero. Esto es un poquito el mensaje. Y luego, así como en su día salió la palabra servitización, que sigue siendo un palabra no recogido en el diccionario, ahora ha salido otra. Yo ya me permitís, seguramente igual lo habéis oído, pero un pequeño ataque de erudición de estas, ¿no? De estas horas convirtiendo por hipoglucemia, ¿no? De la innomatización. Y la innomatización es una palabra que significa que tú tienes ambición de innovar, de extender la innovación en el tejido socioproductivo y de que se quede atrás el menor número de gente posible. Y entonces esto se mide, no os voy a aburrir, se mide en tecnologías inteligentes, inversión en capital humano y el tipo de liderazgo de la innovación que tienes. Se miden estas tres variables. Si vas de dos en dos, vas a conseguir efectos a corto, vas a conseguir alguna mejora específica, pero si quieres conseguir éxito, y éxito significa hacer una transición como Dios manda, con el menor coste posible y sobre todo y fundamental, dejando a la sociedad sin problemas o con el menor número de problemas posibles, tendríamos que llegar al conjunto de las tres. Aquí sería caminar en vez de a dos patas a tres patas. Y esto se le llama innomatización. Bueno, pues más o menos nuestra posición es esta. Yo aquí soy también fiel a lo que he dicho antes. Estamos muy bien en el índice de innovación europeo, pero ese muy bien se puede mejorar. Y ese muy bien está muy condicionado por las estructuras de nuestras empresas y por nuestro posicionamiento en el mundo digital guión inteligencia artificial. Bueno, esto no lo digo yo, pero más o menos viene a decir cuál es la presencia de los diferentes sectores, en este caso, en el PIB. Voy a destacar un dato de todo esto, y lo quiero unir a la terciarización de la industria, a la servitización. Si perdemos puestos industriales, y los estamos perdiendo, y nos vamos a servicios, a mí me interesa ver el grupo 26, consultorías y actividades técnicas.
metas. El 27, investigación y desarrollo. El 28, otras actividades profesionales. Y estas no han crecido. Ocupan escasamente 55.000 personas en la comunidad. Es decir, sí perdemos puestos industriales, pero en lo que sería, por usar una terminología CENAE, servicios a empresas intensivos en conocimientos, no hemos crecido. No hemos crecido en empleo y no hemos crecido en presencia. Entonces, no sé si realmente esas pérdidas de puestos industriales se compensan con crecimientos de servitización. No lo sé. Bien. Voy a ir un poquito rápido ya. Del mercado de trabajo voy a destacar una cosa. Y antes de hablar de lo que voy a destacar, voy a decir, vale, el PIB es la caja por la que vivimos bien. Esa caja la hacen las empresas entre otros agentes. Dos, también lo hacen los trabajadores, capital y trabajo, ¿no? Eran las dos fuentes principales de la productividad, capital y trabajo. Bueno, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo es el mercado de trabajo? Yo voy a destacar lo siguiente. La tasa de actividad de la comunidad autónoma del País Vasco es baja. Ronda los 56-57%. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa porque Europa está 20 puntos por encima. España está por un punto por encima, un punto y medio por encima. Pero no sé por qué una comunidad autónoma con semejante dinamismo tiene una tasa de actividad tan baja. Y la está manteniendo a lo largo de los últimos 15 años. Bueno, esto lo hemos comentado. Bien, ¿cómo van los sueldos? Porque antes hemos dicho que el PIB era lo que pagaba la buena vida, entre comillas. Bueno, ¿y esos sueldos cómo se distribuyen? Pues esos sueldos se distribuyen de esta manera. Estamos a la cabeza del Estado en cuanto a sueldos. Es donde más y mejor se paga. Justo por encima de Madrid y por encima incluso de Navarra. Bueno. Eso es una media. Me diréis, la media engaña. Aquí va por deciles. Si hacemos la distribución por deciles, hay muchísima población trabajadora que está en los deciles altos. Eso significa además que esa media sí que está representando un sueldo alto, ¿de acuerdo? O sea, no es la típica media de y hay dos personas, hay dos pollos, cada uno come un pollo, pero en la práctica uno come dos y el otro come cero. No. Aquí los deciles están diciendo que la distribución es importante hacia arriba. Coste laboral. Bueno, pues tenemos un coste laboral quizás de los más elevados, si no es el más elevado del Estado. Porque aquí ya sabéis que además del sueldo hay otros componentes. La productividad tampoco va mal, ¿eh? No estamos mal en productividad. Yo creo que aquí se está dando un proceso un poco difícil de explicar, pero teniendo costes laborales altos, teniendo sueldos altos, la productividad no está mal. A lo mejor es que hay buena inversión en capital. En cuanto a desempleo, bueno, pues en cuanto a desempleo, estamos 3-4 puntos por debajo de España y unos 2 puntos por encima de Europa. Y además, el mercado de trabajo sigue siendo dinámico en el contexto europeo, en el contexto español y en el contexto vasco. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos una paradoja como economistas muy importante. El PIB da trazas de moderación, son crecimientos, y en cambio el empleo está subiendo de manera importante. Entonces, una de dos. O medimos mal las dos cosas, o se está pasando algo que no somos capaces de explicar. Bien, conflictividad. Bueno, pues estamos a la cabeza del Estado en conflictividad. Y estamos no solamente a la cabeza del Estado, sino que también a la cabeza de Europa. En este caso, el año pasado, si podéis ver ahí, pues se ha incrementado el número de huelgas en un 37,9% respecto al 21. Bueno, se han hecho, pues en este caso se han perdido muchas jornadas no trabajadas
y la participación por huelga, es decir, el número de personas que se han apuntado a la huelga, ha crecido un 421,7%. O sea, que es una barbaridad. Y esta es otra paradoja, esta es otra paradoja importante. Tengo aquí una referencia, que es una publicación del British International Journal, que hace referencia al mundo del trabajo en Europa, y hay un buen artículo de dos personas, una de ellas además que la tenemos en la facultad, en tu centro, John Las Heras, que explica un poco cuál es la estrategia sindical y dice que hay dos estrategias sindicales claras en el País Vasco. La primera de ellas es la de la huelga como medio de negociación, y la segunda de ellas es la huelga como estrategia y posicionamiento de poder. Y de que esta última es la que tiene éxito. Pues esto está publicado en una revista científica a nivel de Europa y aparece además ahí como líderes en este tipo de campo de posicionamiento estratégico de determinadas fuerzas sindicales para, bueno, pues de alguna forma establecer también determinadas cuotas de poder. No es un mecanismo de presión o un mecanismo de negociación, sino que es un mecanismo de acción sindical y un político. Y dice que los números de afiliación y el número de empresas de las que ganan las elecciones sindicales demuestra que su planteamiento ha tenido éxito. Y aquí hay otra paradoja. Se vive bien, se cobra bien y se pelea mucho. Entonces, no sé, desde el punto de vista de las teorías de recursos humanos, aquí hay un reto importante, ¿no? Me parece que el salario, que siempre se ha dicho que nunca es una variable intrínseca, que es extrínseca, pues puede llegar a ser verdad. De todas formas, también hay una posición sindical. Y la posición sindical dice, no, hay buenos salarios, porque estamos siendo muy combativos. Es decir, que este es un tema, bueno, pues que ahí lo dejo, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que este marco de relaciones laborales genera captura de rentas. Eso también lo tengo claro. ¿Y qué es captura de rentas? Que a veces salarios que debieran corresponder a productividades elevadas no ocurren porque en las negociaciones colectivas se tiende más a la regresión a la media. Y ahí queda el segmento superior muchas veces peor retribuido. Y eso empieza a generar captura de rentas. Y luego otro dato. Tenemos en cuanto a empleo unas buenas cifras, pero no resolvemos el problema de los empleados de larga duración, mayores de 45. Y estamos detectando ya un problema de edadismo. Un edadismo que además va en progresión decreciente en edad. Ya 45 es mucho, dentro de poco 40 es mucho, ¿no? 38 es mucho, sales de la universidad a los 24, bueno, pues ya está, que trabajé ahí ya, y punto, ¿no? Es decir, que ahí yo creo que tenemos que empezar a pensar un poco distinto con el tema de la edad, Bueno, y de esto tampoco quiero renunciar. ¿Cuál es la evolución del empleo público? Bueno, pues en España es un 17% del total del empleo, y en Euskadi voy a ir en... lo que es nuestra comunidad es el 15%. Aquí hay un tremendo debate de si es mucho o es poco, si genera efecto expulsión, si retira talento del mercado de trabajo para las empresas. Bueno, y luego también deberíamos de ver cómo está en el resto de los países. Estamos en Euskadi en la misma proporción de empleo público que Estados Unidos. Lo digo para que también a veces pues, hay determinadas cifras por ahí muy alarmantes y veis que en esta distribución de empleo público tampoco estamos a la cabeza. No es que ahora todo el mundo sea funcionario. Otra cosa muy distinta es que todo el mundo quiera ser funcionario. Eso es otra cuestión. Bien. Cohesión social. Tenemos una tasa Lope, la mejor del Estado. La tasa Lope mide la pobreza. Hemos descendido un poco en la posición, pero estamos a la altura de los países nórdicos. Muy rápido, ¿eh? En la evolución en cuanto a prestaciones del sistema vasco de garantía, en la RGI, las ayudas de exclusión social, la prestación por vivienda, etc., estamos también en una posición líder en el Estado. De hecho,
el gasto en protección social de la comunidad autónoma es el 25% del conjunto del Estado, con un escaso 6% del PIB respecto al Estado y con un 3,5% de población, somos el 25% de lo que se gasta, se invierte en protección social en el Estado. Y tenemos también las pensiones más elevadas del Estado, como medio. Por tanto, yo creo que no se puede decir que no hay cohesión social, ¿eh? En educación, os lo adelanto, voy a ir avanzando. En educación tenemos el gasto per cápita por alumno en no universitario, ¿eh? El gasto per cápita por alumno más grande del Estado. En cambio, los resultados PISA no son buenos en eficacia. Pero lo que no se dice nunca, porque no ves de periódicos, es que son los mejores de España, de Europa y quizás del mundo en equidad. Porque PISA mide eficacia y equidad. Lo que vende periódicos es eficacia. No vende periódicos equidad. Y aquí hay que preguntarle a la sociedad madura qué es lo que quiere. ¿Quiere usted eficacia o quiere equidad? Porque son contradictorios. Y claro, ¿qué ocurre? Que si a mí me va bien como padre, quiero eficacia. Pero si yo tengo un pequeño problema en casa, con los hijos, ya empiezo a pedir equidad. Entonces, tenemos que ser una sociedad madura. Todo a la vez no se puede. Pero bueno, es verdad que tenemos el gasto per cápita por alumno superior al conjunto del Estado. En cuanto a lo que sería población universitaria y enseñanza superior, estamos también a la cabeza del Estado. La Unión Europea plantea para el 2030 al 45% de jóvenes en edad de formarse que estén formados en enseñanza superior, incluidos los FP superiores. Y nosotros estamos ya en el 66%. Esto también trae luego problemas, ¿eh? Trae problemas porque no sé si podemos hablar de sobreformación o no. Porque no sé, esto es un debate. La enseñanza superior es un derecho, pero ese derecho luego te genera derecho al trabajo, pregunto. ¿O es un derecho simplemente de desarrollo humano? Y no estamos muy bien en la formación STEM, y eso es importante para la inteligencia artificial. Y luego en la formación a lo largo de la vida estamos por encima de lo que es el Estado, 16,9, por debajo de lo que son los países avanzados europeos, que es el 30%. Y si queréis un detalle, en la formación continua, no quiero meter el dedo en el ojo a nadie, ¿eh? Los que menos se forman, pero muy por debajo de la media de Europa, que es el 15%, lo que os voy a decir ahora, son los directivos y directivas de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una pequeña contradicción, ¿no? Y ahora entre el 4 y el 5% se forman, ¿eh? Fuente, Fundación Cotec, ¿qué es formarse? Formarse incluye desde un máster de 2 años hasta un cursillo de una mañana para dejar de fumar. Quiero decir que no estamos hablando de grandes aventuras, de dejo el trabajo y me voy 2 años. No. Estamos hablando de alguna acción formadora. Bueno, pero sanidad. Pongo este mapa porque en la memoria de seres, sanidad empieza siempre con el desarrollo y con el ámbito de la esperanza de vida. Así de claro, no lo llevamos a demografía. Entonces, toda la parte oscura que veis aquí son esperanzas de vida mayores de 83. Luego estamos muy bien situados. La CAP tiene una esperanza de vida de 83,5, y aquí no es por dividir ni meter presión, pero si os puedo decir que ellos llegan, digamos, hasta el 80,1 y ellas al 86,5. El 21 al 21,4 este es los años de vida, de esperanza de vida que les quedan a partir de los 65, que siempre es una edad un poquito media más longeva que si empiezas a considerar desde que naces, ¿de acuerdo? Esto también es importante. Bueno, esto significa lo que significa, que hemos evolucionado hacia una esperanza de vida elevada. Gasto por sanidad, bueno, pues estamos
en el gasto de sanidad, somos líderes en el gasto público per cápita en el conjunto del Estado. Estamos a la altura de Europa y por debajo un poco de la zona euro. Un poco por debajo de la zona euro. Yo creo que un estado de bienestar, ¿no?, espectacular. En vivienda, lo único que os puedo decir de la vivienda es que andamos mal con determinados colectivos. No estamos acercando en políticas públicas de vivienda, por ejemplo, para la emancipación de la juventud. Y en demografía, simplemente os diré que por segundo año consecutivo perdemos población, incluso admitiendo en el cómputo a inmigración. Inmigración extranjera e inmigración del resto de las comunidades. O sea que ya no solamente compensamos los nacimientos bien de funciones con inmigración, sino que no llegamos a compensarlo. Estamos perdiendo población. Por lo tanto, tenemos una población con un envejecimiento acelerado. Somos líderes en cuanto a la reducción de tasas de natalidad, pero en el mundo. En cambio, tanta tolerancia a la inmigración. Antes, cuando había buen ciclo económico, lo que ocurría era algo así como buen ciclo económico, buena tolerancia a la inmigración. Mal ciclo económico, baja tolerancia. Ahora ni eso, incluso con los momentos bajos, hay una buena tolerancia. Y luego la población, la pirámide poblacional, pues ya ahora mismo más de la cuarta parte está por encima de 65 años, ¿no? Yo sí quiero hacer un pequeño apunte aquí. Y aquí voy a ir terminando. No os lo creáis nunca esto de un profesor, porque es para captar la atención, ¿eh? Pero bueno, voy a ir terminando. Que es la nueva demografía está pidiendo que saltemos de lo que son esas tasas de reposición de 2,1, etc. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados tenemos una longevidad importante, tenemos una calidad de vida importante y tenemos una alta productividad. Luego, ellos están con nuevos modelos calculando la tasa de reposición en una persona, no en 2,1. Por lo tanto, están diciendo, si queremos convivir en el mundo, 8.000 millones, poblaciones absolutamente masificadas, poblaciones en franco declive, lo que no tiene mucho sentido tampoco es plantearse que esto es una mercancía, porque no lo es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Igual estamos calculando mal. No nos olvidemos de esto. Y esto está cogiendo cada vez más posición, ¿eh?, en lo que es el análisis. Bien, la arquitectura institucional, lo que puedo decir, y no lo digo yo, lo dicen los evaluadores de la OCDE, es que tenemos una arquitectura institucional envidiable, con recursos, y que sobre todo se ha puesto a prueba en la pandemia con el escudo social y sanitario que ha generado. Y por lo tanto esto nos deja en una situación de competitividad o de índice de competitividad, pues importante, nos dejamos arriba. ¿Qué puedo deciros? Que en ese índice de competitividad estamos Comunidad de Madrid por este orden, País Vasco y Cataluña. Y estamos en el conjunto del Estado por encima de la media. El sur de Europa solamente ocurre, además de Madrid, Cataluña y País Vasco, en Lombardía y Lisboa. Para que nos hagamos una idea. ¿Cómo va el talento? España está posicionada en el puesto 32 en el índice de talento. ¿Y cómo va el talento distribuido por las comunidades autónomas? Bueno, pues tenemos a la cabeza Madrid, Navarra y País Vasco, y tiene mucho que ver con la renta. No me voy a liar yo ahora, pero el índice de talento es muy importante, es muy sintético y tiene muchísimas variables. Luego, la atracción de talento que tiene el País Vasco como condición general es una atracción elevada. Está a la cabeza del Estado junto con Navarra. Esto vuelvo a decir lo mismo. Y ahora sí, voy a cerrar. ¿Cuáles son, por lo tanto, los retos económicos? Yo diría, voy a leer textualmente, dimensión empresarial y digitalización, transferencia de conocimiento avanzado, consolidación de la internacionalización, energía, posicionamiento tecnológico en transición, retos sociales, la demografía con mayúsculas, el marco de relaciones laborales,
las políticas sociales avanzadas. Y en oportunidades, bueno, tenemos un tejido socioproductivo muy cohesionado, muy acostumbrado a lo que sería una atención innovadora. Estamos abriéndonos a la economía circular y medioambiental y hay un buen posicionamiento para el talento. Y aquí quiero deciros que en oportunidades sociales tenemos una demografía mal utilizada. Y ahora mismo hay posiciones que dicen que habría que emplear más veces al talento senior. El talento senior es el que está, no quiero volver a haceros trabajar los este sueldo, pero es el que está por encima de los 55 años. Y es, si veis ahí la distribución de renta, el senior de 65 y más es el que más riqueza tiene. Luego tiene capital monetario y tiene capital intelectual, hay que hacerle volver a la vía productiva. Y esto es, hay un mapa del talento senior hecho en España, que el que quiera pues lo puede ver. Y de todo esto no voy a hablar de lo que es la posición geopolítica de Euskadi, pero yo sí que le haría una pregunta a la comunidad autónoma. No vale decir, bueno, esto nos pasa en el mundo, esto está ocurriendo en el mundo. ¿Tú dónde quieres estar en el mundo? ¿Dónde quieres estar? Porque aquí hay un cambio de eje del Atlántico al Pacífico. En ese cambio de eje hay una pelea por los recursos naturales. Adam Smith y los economistas clásicos se volvían locos de satisfacción. Estamos en la vuelta de la economía clásica. La demografía puede inmensamente. Somos el 10% de la población del mundo, los OCDE-caucasianos. Vamos a ser el 7% en 10 años. Y esto no es un tema de raza, esto es un tema de cultura, sociedad, valores, antropología, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos vamos a posicionar ahí? Y tenemos a una inteligencia artificial que le está dando la vuelta a la productividad y al concepto de productividad, porque por primera vez en la historia de las revoluciones industriales introduce conocimiento avanzado a la máquina. Y esto ha descoyuntado la productividad y ha descoyuntado, sobre todo y fundamental, la productividad de los valores de trabajo elevados, de las cualificaciones elevadas. En ese conjunto no podemos ir solos. ¿Dónde queremos estar? Y lo digo porque le damos muy poca importancia, lo digo con conocimiento de causa, a nuestros pequeños marcos internacionales. Por ejemplo, ¿queremos o no queremos estar en el eje atlántico? La famosa RTA. Bueno, yo creo que esto pasa en la sociedad sin apenas consideración. ¿Queremos o no queremos generar una región atlántica? ¿Qué queremos hacer? ¿Y cómo lo queremos hacer? Y sobre todo y fundamental, vivimos bien, ganamos bien, no hay pobres, no hablo de individualidades. Tenemos una buena sanidad, tenemos una buena esperanza de vida, tenemos una conflictividad del demonio. Todo esto, además con una tensión de transición. Tenemos que transicionar, esto es un hecho. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿Y sabéis cómo se llama eso? La ventana de Overton. La ventana de Overton es el concepto de sociología política más útil que yo he tenido en la vida. Porque es algo así como, ¿qué ponemos en la centralidad de la ventana de Overton? Y ahora mismo si preguntáramos a la sociedad qué tiene en su centralidad. Pongo un ejemplo muy rápido. Hubo un tiempo que el cinturón de seguridad era un artículo de capricho. Decía, oye, ¿le pongo un cinturón? Ah, bueno, ponle dos, no, me aprieta mucho. Y la gente no estaba dispuesta a asumir la obligatoriedad de ese cinturón. Pero de repente terminó siendo así. Pasó de la no ventana de Overton a la ventana de Overton. Fumando. Muchos de los que estáis aquí recordáis que había zonas de fumador y no fumador. Y llegó un director general con Zapatero y dijo, no, se acabó. Y se montó una huelga en la hostelería y tal, pero entró en la ventana de Overton. El mismo director fue frenado por Zapatero. Quería cambiar las costumbres de comer. Y quería, más o menos resumiendo, poner un almuerzo de media hora. Y le dijo Zapatero, vale, que ya les hemos enfadado bastante con el cigarro, no les vamos a enfadar ahora con el bocadillo. Entonces, el bocadillo todavía no está en la ventana de Overton, a lo mejor llega o no llega. Y obviamente no se os escapa que los agentes políticos, empresariales y sociales son los que deben de trabajar para saber qué tiene que estar en la ventana de Overton y qué no tiene que estar en la ventana de Overton. Luego, ¿seremos capaces de mantener este nivel de vida?
Pues yo voy a poner dos condiciones. Sí y solo sí, somos conscientes de lo bien que vivimos y por qué vivimos bien. Y sí y solo sí, somos capaces de determinar consensuadamente en ventana de Overton una senda de transición. Y muchas gracias y perdón por el retraso. Nos has hecho más preguntas de las que igual luego te hacemos nosotros a ti. Nos has dejado muchos frentes abiertos y bueno, yo simplemente, antes de que empecemos a comer, decir dos avisos. En primer lugar, la próxima conferencia tenemos programada para el 24 de noviembre. Va a ser un tema completamente diferente, pero bueno, también muy interesante. Le tenemos a Mar Mendive, que es neuróloga, profesora de la Euskal Universidad de EAR, es una de las médicos más premiadas del Estado, es la directora científica del Instituto de Biocruces, del Instituto de Investigación Biocruces, y nos va a hacer una charla sobre la investigación en neurociencias. Irá de lo local, de Vizcaya, a lo internacional. Eso lo tenemos el próximo 24 de noviembre. Y luego otro aviso, simplemente porque nos hemos enterado hace poco, estamos nominados como Grupo Vasco del Club de Roma para los premios de la Fundación Sabina Arana. De momento es nominación, los premios se entregan en enero, ya nos dirán si nos toca o no nos toca, pero bueno, si alguno aquí tiene capacidad de voto o conoce a alguien que la tenga, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Venga, es que ricasco, eta onegin.